Hoy hemos conocido que medios judiciales estiman que Alemania extraditará a Puigdemont en un plazo máximo de 60 días. En el Tribunal Supremo, ¿qué el juez acabo de instructor decir? De la causa, el magistrado... Estiman que Alemania extraditará a Puigdemont en un plazo máximo... ¿Que Alemania extraditará a Puigdemont? En el Tribunal Supremo, el juez... ¿Que Alemania extraditará a Puigdemont? En el Tribunal Supremo... ¡Válgame el cielo y el Tribunal Supremo! Pablo Llarena ha confirmado... ¿Pero qué demonios es una extradición? ¿Y eso del Tribunal Supremo? Buenas noches, hoy es 11 de abril y hace 64 años fue considerado el día más aburrido de la historia moderna. No, no fue el día en el que se estrenó la primera película de García. Sí, que, perdón, sí. Aquellas 24 horas de un 11 de abril de 1954 fueron las más aburridas según William Tunstall Peddow, investigador de la Universidad de Cambridge y programador de supercomputadoras que en 2010 cruzó 300 millones de datos sobre personas, lugares, negocios y eventos ocurridos desde 1900 hasta 2010 y pudo determinar que Donald Trump ganaría las elecciones. No, espera, que eso es cosa de Zuckerberg. Y de Putin. Lo que consiguió con su estudio fue determinar que ese domingo 11 de abril de 1954 no pasó nada reseñable, no murió nadie famoso, ni nació ninguna celebridad, ni ninguna Kardashian subió nada a Instagram. Es algo así como ver un español Málaga, pero con prórroga incluida. Sí. Pero hoy podemos decirlo, la supercomputadora de Tunstall se equivocó, como todas las máquinas. Bueno, ya lo vimos con HAL 9000, o con mi tostadora cuando se me quema un currusco, o con Echenique cuando da marcha atrás. El 11 de abril de 1954 sí que ocurrió un acontecimiento de relevancia mundial. Hubo elecciones generales en Bélgica. ¿Qué? Sí, no, mi conferencia... No. Buenas noches, hoy es 11 de abril. Espera, esto ya lo he dicho, ¿verdad? Pues sí, fue usted ya lo has dicho. Y, pues entonces, buenas noches, Rocío Mazané, que esto no lo había dicho, ¿no? No, buenas noches, Fuster, y buenas noches a todas las personas que nos siguen tanto desde casa como desde Internet. Y también un saludo especial a casi todos los que ahora mismo están conversando en nuestro chat del canal de Intereconomía en YouTube. Empezamos. Hemos conocido a través del Boletín Oficial de las Islas Baleares las bases para la confección de una bolsa de trabajo en la Orquesta Sinfónica de las Baleares, en las que la gran novedad es... Déjame adivinarlo. Hay que ser músico. Eso es obvio. Pero también es obvio que para aprobar un máster tienes que hacer un trabajo de fin de máster. Vale. La novedad es que el gobierno socialista de las islas, liderado por Francina Armengol, exige a los candidatos a esa bolsa de trabajo tener como mínimo un nivel B2 de catalán para tocar en la orquesta sinfónica. ¿B2? ¿Y para qué necesita un músico el carnet de conducir tractores? Oye, espera. A no ser que estén preparando un ciclo de conciertos en homenaje a un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Viejuno, se te queda corto. ¡Malditos millennials! Ya no lloraréis cuando comparéis las pensiones en las que no tengáis con los unicornios. ¡Hala, sigue! Como he dicho, nos referimos al nivel B2 en lengua catalana, un nivel intermedio alto que se obtiene mediante examen a través de diversos organismos oficiales, como pueden ser las universidades públicas adscritas a las consellerías de Política Lingüística y de Baleares, Cataluña o Comunidad Valenciana. Pero entonces eso significa que nunca voy a poder tocar con la Orquesta Sinfónica de Baleares. Pero si llevo años practicando una canción marinera para encajar con ellos, que... Eso intentaba ser la canción del Titanic, Fuster. ¿Y has dicho tantos años? Pero no tengo tiempo de ver a mi familia por culpa de un sueño. Pero un sueño es un sueño y hay que luchar por ello. Si no puede llegar ahora un gobierno de unas islas, yo que sé, pseudoalemanas, y prohibirme mostrarles mi arte solo por no saber catalán. Mira lo que se está perdiendo. Espérate, mira. ¡Silencio, coño! ¡Que algunos trabajamos mañana! ¡Putos niños! Ha sido ella. ¡Cobarde!
Estas bases del Boletín Oficial de las Islas Baleares aclaran que sí que podrían incluirse en la lista final aspirantes que no posean el certificado de B2 en catalán, siempre y cuando no haya suficientes solicitudes y, eso sí, con la obligación del aspirante de acreditar en el plazo de 12 meses que ya haya obtenido el nivel de catalán exigido. En caso de no hacerlo, sería causa de extinción de la relación laboral con la orquesta. Eso, bueno, lo que significa que te despiden, ¿no? Ah, vale, pero ahora tengo una pequeña duda. ¿Quién es el director de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares? Pues desde agosto de 2014 y con el fin de internacionalizar el trabajo de la formación, el director es el violinista japonés Yoji Hattori, acompañado del madrileño Pablo Mielgo. ¿Mielgo? Digo, Hattori Hanzo, de las katanas, ¿no? Da igual. ¿Cómo le explicas a un japonés que va a tener que despedir a uno de sus músicos porque no sabe catalán? Que, como todo el mundo sabe, es el lenguaje universal de la música. Espera, ya lo sé. Con sake, con muchísimo sake o con cloroformo. Y en esta orquesta no solo uno de sus directores es japonés, sino que desde hace lustros la mitad de sus miembros son extranjeros. Y una de ellas, la chelista rusa Ella Carberry, ha reaccionado ante este requisito excluyente manifestando su extrañeza. Según sus propias palabras, Carberry considera que esto es muy raro y que no sabe para qué se necesita catalán para tocar el chelo o la flauta. Eso mismo pienso yo, qué tontería. Ni se te ocurra. Qué puñetas. La chelista rusa ha querido recordar que con esta exigencia cualquier músico, independientemente de lo bueno que sea de su experiencia, estará en desventaja con cualquier otro profesional que tenga el catalán. Pues así se comienza un proceso, hombre. Se comienza obligando a tocar la flauta en catalán y se termina cantando ante el juez Llarena. Yo no fui Puigdemont fue el malo. Estaríamos ya dos días de lluvia, por favor. Siempre negativa. Siempre negativa, nunca positiva. Podría salir un ratito a la calle, yo qué sé, para que te dé el aire, porque no... Pues mira, eso he hecho. No, yo he preguntado a quien de verdad más le afecta esta nueva política lingüística pancatalanista del gobierno socialista de Baleares. ¿A los alemanes? ¡Oh, Frau Merkel! No, a los músicos. Veamos qué opinan de esta medida excluyente del gobierno balear de Francina Armengol. Baleares exige saber hablar catalán para poder tocar en la Orquesta Sinfónica. Por eso nos hemos acercado hasta el Real Conservatorio de Música de Madrid para preguntar, no a la gente, sino a los que más saben, a los músicos, qué opinan de esta polémica. Hombre, me parece un poco exagerado. Lo importante es la lengua que pueda funcionar para que todos los músicos puedan seguir al director. Cuenta más cómo toques que lo que hables, o sea... Están usando lo de la inmersión lingüística para su propio beneficio, porque supuestamente deberíamos tener todas las mismas posibilidades para acceder a una orquesta. ¿Tú aprenderías catalán para la Orquesta Sinfónica de Baleares? Yo creo que no, es poco práctico. No, yo creo que no. O sea, no me importaría, pero sabiendo que hay 150 orquestas, como quien dice, más en Europa... A ver, yo lo aprendería porque no hay mucho trabajo, ¿sabes? Pero igualmente me parecería mal hacerlo. Aquí pasa en Madrid, por ejemplo, que para las pruebas de acceso puede entrar cualquiera si es del territorio español. Mientras nos entendamos todos y funcione, yo creo que no sería necesario. Ya lo ven, la música tiene que ser algo que nos una. La música es, junto con las matemáticas, una lengua universal. Son tan solo 7 notas para las que no hace falta saber idiomas. Quizá con ejemplos lo entendáis. Fuster, por favor, no te pongas a cantar otra vez, gracias. Perdón, pero Urdazi lo hacía y nadie le decía nada. Sí, los obispos le quitaron el programa. Pero oye, esto del catalán como requisito ya fue un escándalo hace unos meses en Baleares, ¿no? Y continúa siéndolo. Te refieres al conocido como decretazo, un decreto aprobado por las autoridades baleares por el que se exige tener un título en lengua catalana para poder trabajar en el Instituto Balear de la Salud, una acción que salió adelante pese a contar con el 75% de los votos en contra de los sindicatos en la mesa sectorial y que ya ha provocado una fuga de médicos y personal sanitario, provocando, por ejemplo, la marcha de la única neuropediatra que tenía Ibiza. Así son las políticas lingüísticas. Podrás pedirte un café Amjad sin problemas, pero no esperes que un médico te diga en catalán que te va a reventar la próstata. No porque no sepa catalán, sino porque no va a haber ningún médico. Buen trabajo, Partido Socialista de Baleares, y buen trabajo, Mariano Rajoy. Es más, ese trabajo se merece la misma nota que el de Cifuentes. Pero si no hay ningún trabajo. ¡Ah! ¡Ah! Mm. ¡Ah! Ya. Mejoremos este momento con una melodía. Dame eso. Joder, Rocío, pues ahora voy a tener que sacar el xilófono. ¿Eh? Lo he pedido.
Y como es ella la que nos paga por venir a trabajar, vuelve a estar con nosotros Adriana González. Muy buenas noches. Buenas noches, Buster. Me da pena que en un día como hoy, en que buena parte de nuestra audiencia está animando al Sevilla o al Real Madrid... Sí, o a la Juve. ¡Calla, gordo, que nos van a descubrir! Pues me sabe mal que nuestros espectadores se pierdan de lo que somos capaces los españoles. ¿Qué pasa, que hemos vuelto a hacer la paella más grande del mundo en Bilbao? No, a eso los vascos lo llaman brunch, mi cabecera y despejos de incógnita. Pues mira, Correos presentó ayer en el consistorio de San Marcelo de León un sello dedicado a esta provincia, estampilla que se encuentra dentro de la colección 12 meses, 12 sellos, y que quiere rendir homenaje a la arquitectura, paisajes y tradiciones de la provincia de León. Muy bien por Correos, pero a ver si tenéis cojones de hacerlo en Albacete, que os van a sobrar meses. Bueno, en concreto, 11. Pues por bonita que sea esta iniciativa, que lo es, resulta que hay un error en uno de los sellos. ¡Ay! Ya le han puesto el careto de zapatero. Que mira, que no es una estatua, que aunque no se mueva no es una estatua, por Dios. Y además que nació en Valladolid, Que el Dios. Error no es zapatero. Ah, esa frase está fuera de lugar, Adriana. Digo que el error en el sello es porque han confundido la Catedral de León con la Catedral de Burgos, que es la que ha aparecido impresa en la colección de León. Pero ¿cómo han podido equivocarse así, por Dios? Si la Catedral de Burgos es la mayor expresión del gótico flamígero y la de León es el exponente máximo de la desmaterialización del gótico medieval en Europa. ¡Maldita Loxe, maldita Loxe! Dentro de poco los jóvenes ya no van a saber distinguir entre dórico, jónico y corintio. Ya estás hablando de grupos de la movida. Sí, sí, Alaska y los corintios. Esos. ¿Ven lo que digo? Bueno, ven. Como sabía que tú pensarías que yo no sabría que realmente sé qué catedral es cuál, he salido a la calle para saber si los españoles saben lo que yo ya sé. ¿Qué catedral es cuál y tal? Vamos, que se saben distinguir entre la Catedral de Burgos y la de León, ¿no? Pero no te había quedado claro. Vamos a verlo. ¿Cómo que cuál es la Catedral de León? De estas dos. Pues yo diría que es esta. No lo sé. Esta, por ejemplo. Esta. ¿Esta la de Burgos? Sí, muy bien. Yo creo que es esta. No lo sé, a ver. La de abajo. Es la de abajo y la de arriba la de Burgos. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Tú crees que este error es aceptable? Hombre, pues que era un poquito mal, la verdad, ¿no? Si está equivocada con la regla, vamos. O sea, que la catedral de León. Y soy italiano-holandés, no he estado en León ni he estado en Burgos, así que es difícil. Solo si me juego, yo creo que esta es de Burgos. Creo que es esta, pero no tengo ni idea, ¿eh? ¿La de arriba? La de arriba, pues vale, por lo menos lo he intentado. Sí, vale, además, pero mire, este hombre italiano tiene excusa. Los españoles, pachín, pachán, ¿eh? Pero Correos no tiene excusa alguna. Y por eso el presidente de Correos, Javier Cuesta Nuín, ha pedido disculpas por el error y ha anunciado que en breve se emitirá un nuevo sello, dedicado, este sí, a la Catedral de León. Pero no hace falta uno nuevo, hombre. Solo hace falta, pues yo que sé, un pequeño añadido y así no hay que gastarse más dinero público en una plancha nueva. Es que son más caritas esto, ¿no? El nuevo sello de la Catedral de León tendría que ser así. Mantenemos la Catedral de Burgos, pero metemos en medio a una experta en distracciones, tapando la imagen. Bueno... Tapando, demasiado delgada, ¿no? Es cierto, solo le da para tapar el cimborrio. Fuster, horario protegido. ¿Qué pasa? Que no sabes lo que es el cimborrio, ¿verdad? ¿Puede ser la cúpula o linterna que descansa sobre una base octogonal de la Catedral de Burgos? Lo has dicho a voleo, ¿verdad? ¡Qué hija de qué suerte ha tenido, madre de Dios! Suerte van a tener nuestros espectadores, porque ahora les dejamos ya con el gato al agua. Otro de los únicos programas de la televisión española en la que sí saben lo que es el cimborrio. Bueno, y hombres y mujeres y viceversa. Lo que pasa es que ellos se refieren a otra cosa. ¿A qué se refieren? ¿Y si han llegado hasta aquí? Gracias por nada. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? ¿Escuchó usted qué se dijo allí? A ver, la entrada de Dunder, muy tancada, la rematada y el gol. ¡Oh! Gol de Manolas, Roma 3, Barça 0, ara mateix el Barça eliminat. ¿Solo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo.